¡Hey, qué rollo, raza! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar PUBG Mobile, güey. No sé cuándo fue la última vez que jugué este juego. Yo también sé que algunos de ustedes no recuerdan cuándo lo jugaron, porque ya tiene mucho tiempo que salió, pero volví a entrar y no mames, me di cuenta de muchas cosas. Literalmente PUBG Mobile actualmente es como, yo siento que es como un juego que tiene muchos juegos. O sea, normal, ahorita tenemos el lobby normal para jugar Battle Royale, tu tranqui, pero si nos metemos acá, aparte que hay muchos mapas, güey. Si nos vamos a Go, ve todo esto, güey. Where is that, bro? Y también si nos vamos al no clasificatorio y nos vamos a otro, ve todo lo que hay acá, güey. Y el que más me llamó la atención fue el de Metro Royal. ¡Que amigo! ¡Nos metió otro lobby! Amigo, ¿qué es esto? ¡Ey, raza! Voy a jugar PUBG Mobile y sería como un jugando por primera vez PUBG Mobile, porque ya hace siglos que no juego este juego, porque antes no me corría por mi mal teléfono que tenía. Pero ahora sí, lo vamos a disfrutar y vamos a explorar este modo de juego porque lo vi demasiado interesante. De hecho, una de las razones por las cuales estoy grabando este video es por este modo de juego. ¿Me gusta el Battle Royale? Sí. Aparte, el Battle Royale de PUBG yo siento que es uno de los más tryhards. Pero esto siento que les va a gustar mucho porque es como una arena breakout, güey. Te sometes a un mapa, vas a lootear, extraes y te llenas de riquezas. Ahorita, si no estoy mal, tengo 60,000 moneditas. Y tiene como que su propio sistema de recompensas. Así que lo vamos a explorar juntos. Lo vamos a explorar juntos y a ver si nos gusta o no nos gusta. ¿Qué le podríamos añadir? ¿Qué le podríamos quitar? Y así, ¿ok? Ok, en primer lugar tenemos unas clasificaciones, una tabla de clasificaciones, supongo, ¿no? ¡A la madre! Fuck, amigo, se ve muy traer esa skin, ¿eh? Pero bueno, aquí está la tabla de clasificación. Algún día estaremos en el top 1. Ahorita somos caramelos, apenas vamos a aprender qué pedo. Ok, la otra cosa que hay es puesto de mando. ¿Qué es puesto de mando, güey? Ok, aquí hay tres personas que la neta no sé cuál es su función. Solo sé que se llama Ian, la otra se llama Vera y la última se llama Katia, güey. Y salen unos ítems. Yo creo que hay que conseguir esos ítems y si se los damos, nos dan algo, ¿no? Pero bueno, no hay pedo. Mercado negro. Oh, ok, aquí puedes comprar cositas. Supongo que puedes armar tus clases. Hay armeros, también consumibles, botiquines, granadas. Ah, ya entendí, ¿no? Ah, mira, puedo comprarse un arma. Ey, ¿cuál me compro? Bueno, ahorita vemos eso. Es que, amigo, tengo que explorar muy bien ese juego porque el retroceso de las armas en PUBG, yo reconozco que es uno de los más realistas o más complicados de controlar. Y eso le agrega más dificultad al juego, obviamente. Ey, pero está cool, está goti. Y le puedes agregar cosas, no sabía que había un armero en PUBG. Mira, me puedes agregar silenciador, una mira, culata, cargador. Ey, no mames, es que les digo, PUBG ahorita ya es otro fucking level, hermano. O sea, ya revisamos los modos de juego y literalmente parece un juego que tiene muchos juegos adentro. Y tú, con PUBG, eres demasiado feliz porque tienes demasiada diversión. Ok, y nos metimos a la última sección que se llama completado. Aquí básicamente está mi inventario, ¿no? Oh, mira, tengo un chaleco y se lo puedo poner. Equipa. Oh, ya me lo equipé, ok. Mochila, ya me lo equipé. Un casquito, ya me lo equipé. Ya vamos más o menos protegidos. Voy a llevar también botiquines, broski. Voy a llevar kit de primeros auxilios. Y voy a llevar balas. Es lo que te dan inicialmente. Igual quiero ver cómo está la jugabilidad dentro del juego. Ahorita nomás estoy revisando el lobby que no me quiero perder de nada, hermano. ¿Eso qué es? Desmantelar. Desmantelar. ¡A la verga! 20 horas voy a esperar para ver qué tiene esa caja. ¡Shit! Bueno, pues en 20 horas venimos de nuevo, ¿no? Arre. No, pues ya lo dejamos, que se desmantele solito. Oh, fuck, amigo, es que trae muchas secciones. Mira, hay un Royal Pass. ¿Es el pase de batalla de Metro Royal, o sea, del modo juego? O... ¡A la verga! No mames, Navidad, güey. ¡Fuck! No, no me enseñen cosas, no me enseñen ruletas porque me dan muchas ganas de comprar, güey. Yo soy un comprador compulsivo. ¡Oh, shit! ¡No, güey! Mira, de primeras... ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¿What the fuck, bro? No, así, oh, amigo, si yo voy con esa skin, entro de partida, me reviento a todos, güey. ¿Qué pedo? No mames, güey, ya me dan ganas de comprarme esta madre. ¡Oh! ¿Y ese casco, güey? No mames, ese casco es cute, bro. Un emote, ¿no? Ok. ¡Fuck! No mames, PUBG me está gustando un buen. Me trae muy, muy buenos recuerdos. Ok, el avión, la skin del avión. Efectos de caída. Fuck, está muy bien hecho este juego. Yo no lo recuerdo tan bien. Aparte de que mi teléfono no era muy bueno. Era, o sea, corría gráficos de cartón. Ahorita lo veo demasiado bien pulido y ve eso, güey. No, agarraron muchas cosas. Estoy muy perdido, la neta. Y me está gustando mucho, güey. Oh, está mundial la skin, güey. Es un buen concepto, ¿no? Ah, mira, aquí te dan otra skin. Oh.
Este se ve como que más tryhard. Otro emote, güey. ¡Ah, mamón! ¡No mames! ¡Ese emote está muy chido! ¡Qué pedo! ¡Uy, no mames! Ese traje está muy bueno, güey. ¡Fuck! ¡Raza! Estoy siendo muy débil. Creo que me voy a comprar el pase de batalla, güey. ¡Damn, Rescue! ¡Uy, mira! ¡Una moto! ¡No mames! ¡Güey! Los vehículos de Puyi también son muy gotis. Ya había olvidado eso, la verdad. ¿Qué tiene? ¡No mames! ¡Puedes llevar a Tutilina ahí al lado, güey! ¡Güey! ¡O Tutilina! ¡Te puede llevar en esa moto! ¡Y tú vas trepado acá! ¡En la carriola! ¡Oh, shit! ¡Es un gato! ¡No me digas que eso es... Eso es como movimiento de gato! ¡Porque no quiero terminar siendo furro, güey! ¿De personaje? ¡No! ¡No, soy débil, güey! ¡No, quita eso, güey! ¡No mames que me lo compré, güey! ¡Me compré el pase! ¡Oh, shit! ¡Fuck! A ver, mis skins, güey. Güey, es lo único que me quiero equipar ahorita. Después vemos las demás recompensas. Ok, creo que ya exploramos la mayoría de las cosas. Ah, no, es que hay muchos apartados. O sea, es muy complejo, pero básicamente es lo que les dije. Este modo de juego es de meterte un mapa, extraer cosas valiosas y salir con vida de ese mapa. Y todo lo que agarres, te lo quedas para ti y lo guardas en el lobby y se generan riquezas. Obviamente si te metes y te mata otro enemigo, te va a robar tus cosas y obviamente tú pierdes tus cosas. O sea, regresas desnudo, regresas sin nada al lobby, así que vamos a comenzar. Para comenzar con la experiencia de juego, emparejando, ahora sí, let's fucking go, vamos a darle. Ok, aquí tenemos los 5 mapas, güey. Yo creo que en teoría este es, o sea, aparecí en este. Y yo creo que estos que están por acá son como que un poco más tryhards, ¿no? Vamos a empezar en el inicio, porque quiero aprender a jugar. Y güey, hay dos modos. Modo básico, que dice ármate, ve al campo de batalla y regresa con botines, ten cuidado con todos los enemigos. Y el modo encubierto, que básicamente dice que el jugador se infiltrará en la facción del mal sin ningún equipamiento propio. Los enemigos no atacarán al jugador sin ser provocados, pero el jugador deberá tener cuidado con los otros jugadores. O sea, si yo ahorita voy en modo básico, me puedo encontrar caramelitos encubiertos y si me revientan, me roban mis cosas. Amigo, es que está muy chido esa modalidad de saqueo de... ¿cómo se llama? Creo que le dicen Game Extraction. Este nuevo concepto que está agregando a los juegos, amigo, a mí me encanta demasiado. Y quiero verlo por parte de Puggy, me llama mucho la atención. Así que lo vamos a aceptar. Ahí está, y a comenzar. ¡Oh, fuck! ¡Let's fucking go, broski! Güey, este cabrón tiene Battle Pass. Hola, ¿cómo estás, broski? Yo no soy broski, güey, ¿qué pedo? Broski es como hermano en inglés. Ah, ok. ¡Ey, qué pedo! ¡Ey, ayuda, porque es mi primera partida! La neta no sé, o sea, ¿qué se hace acá? Pues literal, güey, pues tienes que saquear estas madres. Ok. Pero hay más enemigos, ¿no? O sea, ahí nos pueden reventar, obvio, ¿no? Sí, güey. Okay, como okay, este okay. Cabrón que ya se lo chingaron. ¡No mames! Aquí hay balas, güey. A ver. Vámonos. Mira, ese güey ya se ve. Ah, mira, ya hay uno. No me vio, ¿sí? ¿What? Ese era un caramelito, güey. Ey, pero voy a llevar sus cosas. Uy, granadas, a huevo. Chaleco. Shit. A ver, aquí está el mapa. ¿Dónde están las cosas más chidas? Yo creo que en Battle Line es donde está lo chido. Yo creo que voy a avanzar rápido. A ver si me puedo encontrar a gente real. Y me lo reviento. Voy a dejar a mi equipo, voy a dejarlos acá, ni pedo. Mira, ayuda ya, allá. Aguanta. No, se durmió, Tilly. A huevo. ¡Ah! ¡Oh, qué pedo! ¡Ah, ya lo maté! ¡No mames! Desapareció y volvió a aparecer. Se pasó de lanza, güey. A ver qué trae ese güey. Mira. ¡Uy! Trae un sniper. A ver, me voy a ver esa. Voy a dejar mi Bison porque siento que es mejor la arma que agarré. A ver, otro chesquito. Para mi riñón, para mi piedrita. ¡Ah! ¡Oh! Alguien me está disparando, güey. ¿De dónde? ¿De dónde me está disparando? De allá arriba, ¿no? ¿Qué pedo, broski? ¡Ah, la mierda! ¡No! Chivero su madre. Son caramelos, ¿no? Son caramelos, güey. ¡Ya duermes a la p***a! ¡Ah! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No mames! ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahí, güey. ¡Aguanta! ¡Me voy a curar! ¡No mames! ¡Ey! El árbol me cuida. Aguanta. Relax, bro. ¡Uy! ¡Se lo durmieron! ¿Quién se lo durmió? ¡Me salvó mi compa, güey! ¡No mames!
Ok, estamos en el medio. Aquí, en teoría, hay más gente. Botsitos y reales. Ay, güey. Alguien disparó, güey. Mira, ahí hay uno. ¡Ah! ¡Me disparó con él! ¡No mames! ¿Quién me disparó, güey? ¡Chingar a su madre! ¡Ah, llevo 6 eliminados! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Ah! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ah! ¡Vete, güey! ¡No mames! ¿Qué pego en la raza? A ver, ¿qué traía? Quiero curitas, güey, quiero curitas. ¡Ah, huevo, huevo, huevo! ¡Ay, güey! Alguien me disparó. No mames, dispararon con sniper. Esa es la de ahí arriba, ¿verdad? ¡Ahí sigue ese güey! ¡Órale! ¡Ah, no mames! ¡Órale! ¡Chingar a su madre! ¡No mames! Su cabecita sonó como una campana. ¡Ey! A ver, ¿qué hay acá? Estamos abriendo la cajita. Chill, Brisky. ¡Oh! A ver, ¿qué es esto? ¡No mames! Me llevo todo. No sé ni qué soy. A ver, en mi mochila se llena, ¿no? Ahí dice el peso, el peso que traigo y el valor de mis objetos. ¡A huevo, güey! ¡Ah, mira! ¡Esto cuesta 5,000! ¡A la verga! Sobres fuga. ¡Ey! ¡Quiero matar gente! Yo muy feo eso, pero quiero bajar caramelos, güey. Mira, aquí hay uno. ¡A la verga! ¡Tiene mucha vida! ¡No mames! ¡Ah! ¡A chingar a su madre! ¡No mames! ¡Tiene un buen de vida! ¡Qué pedo! ¡Viene por mí! ¡No mames! ¡No! ¡Chíngate! ¡Chíngate! ¡Chíngate la verga! ¡Eh! ¡A la verga! ¡Viene ese perro atrás! ¡Fuck! ¡Viene por mí, hermano! ¡Es un tryhard, güey! ¡Uy! ¡Mi copa se lo durmió! ¡A huevo! ¡Me llevo todo a la verga! ¡Ey! ¡Ya chingué! ¡Ya chingué! ¡Ni pedo, pa! Verga, me estoy lagueando, ¡Aguántame! ¡A la bestia! ¡No pues! ¡Vamos a la verga, güey! ¡Ya nos explicaron! ¡Oh, shit! ¡Ah, la madre! Mis ganancias totales fueron de 52,000. Amigo, para hacer mi primera partida estuvo bien, ¿no? Les eché un vistazo. Amigo, quiero vender todo, quiero vender todo. Vendo esto, vendo esto, vendo esto. Me dijeron que vendiera todo, menos balas y armas. Vendo esa mira, vendo esa llave. Esa caja creo que es valiosa. Vendo esto morado. Vender todo, sí a todo, sí a todo. Ok, vendido. ¡Oh, shit! Ya tenemos 107,000 de dineros. Obviamente yo sé que ese dinero lo vamos a ocupar para chetarnos más, porque estos mapas son los más interesantes, güey. Pero yo siento que acá sí tienes que cuidar mucho tu vida, si no, te hacen cagada. Miren, miren, yo creo que voy a jugar unas partidas más para que me encuentre contra Treyhards. Y ahora sí, les traigo una partida muy buena para que vean cómo me revientan. ¡No mames! ¡Estoy jugando con chinos, güey! ¡Qué pedo! ¡Ey, escuchen, escuchen, escuchen! ¿Sabes? ¡Wow! Amigo, ¿de qué hablan? ¿Creen que hablen inglés? Amigo, amigo, mi inglés es muy malo. ¿What's up, bro? I am Tyler, what's up? Yo nada más sé decir hola, no mames, no voy a poder hablar con ellos. Ey, amigo, ese mapa, qué pedo, está preciosísimo, güey. Necesito re extraño acá, y aquí están tryhards, güey. Yo siento que este es un mapa tryhard, ¿sabes? Ve, 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 ve. Ve cómo se mueven, güey. Yo ni balas traje, güey, no sé por qué no tengo balas, güey. Una cajita. Oh, hay balas, a huevo, ya tengo balas sniper. Ah, la madre, esta arma vale 6,000, ok. Ey, raza, la neta, este es un juego. Es... ¡Ah, aguanta! Es un... Ah, era un caramelo, no mames. ¿Cómo se llama? Este es un extraction shooter, pero la verdad es que es mucho más simple. Así que si les cuesta comprender ese tipo de juegos, yo creo que iniciar con PUBG está bien. O sea, porque es simplemente extraer cosas. No hay como que mucha complejidad. Ya conocen la mecánica de decoración de PUBG, la movilidad, o sea, todo. Así que les recomiendo este juego para adentrarse a los extraction shooters, güey. Y ya, para que los entiendan, aparte, está entretenido. Nada más que ahorita creo que me metieron con chinos, porque apenas como que se le va a dar exposición a ese modo de juego en nuestros países, en nuestras regiones, que es LATAM y así. Yo creo que unas partidas muy tryhards de este modo de juego las disfrutas en PUBG Mobile. No way, come on, no way. ¿Me está hablando el chino, güey? Están peleando acá enfrente, eh. Fuck. No mames, ese güey que... ¡A huevo! ¡Más balas! Ya tengo balas para mi ametralladora ligera. ¡Let's go, Bresky! ¡Ah! ¡Lo bajaron! ¿Quién? ¡Ah! ¡No mames! ¡Wey! ¡Puta madre! ¿Vieron cómo se movió? ¡A la verga! ¡Ah! ¡Qué pedo!
No, amigo, es que yo soy un caramelo en PUBG. Es que, güey, aquí está lo tryhard, aquí está lo tryhard. Pero es que, la neta, los extraction shooters son muy buenos. Y está el Battle Royale, que es un muy buen modo de juego. Pero los extraction shooters, güey, a mí me están gustando mucho. Así que, raza, si lo quieren probar, deberían. Igual, yo soy un nivel caramelito, amigo. Estoy recién iniciando en esto. Pero está cool, güey, está cool. Nada más que yo creo que ocupo más tiempo para profundizar y entender más bien las mecánicas de PUBG. Porque yo hace mucho que no juego este juego. ¡Ey! Y aquí en el mercado negro, en teoría puedes comprar cositas. No mames, un sartén. ¿Qué pedo? 54 mil. Me lo llevo, güey. ¡Ah! No mames. De momento tengo 131 mil. Amigo, empecé con 60 mil, ya tengo 131 mil. Vámonos, güey, vámonos. Otra vez. Se va a intentar de nuevo. Let's fucking go. Low way, low way. Calma, low way. ¡Ah! No mames. Me tocó con el mismo, güey. Es el mismo, güey. A ver, mi pala que compré. ¿La puedo aventar? A ver. ¡No, mames! Me costó 50 mil. No, mames. No voy a tirar esta madre. Aguanta. ¡Fuck! ¡Ah, no, güey! ¡Fuck! Me mataron, Tilín. Es que, amigo. No, mames. Me mataron. Voy a comprar 200 balas. 31 mil. ¡A la verga! Ni pedo. Es una diversión que tenemos que hacer. Y ahora sí, vámonos, güey, vámonos. Otra vez, comenzar. ¡Fuck! Ya traigo mis balas. ¡A huevo, Tilín! Ya tengo balas, güey. Hi. Do you speak English? No mames, no me entienden. También mi pinche pronunciación. ¡Ah! ¿Quién me disparó? ¡Ah! Ese güey me pegó. ¡Ey! Bájale de huevos, ¿eh? Aguántate, perro. No mames, se lo durmió. Y uno con una arma muy rota, güey. Mira, miren el efecto de... Aquí hay armas legendarias también, güey. ¡Eh, what the fuck! ¡No mames! Bro. Güey, los de Asia están muy rotos. Juegan muy bien, güey. ¡Fuck! ¡Ey, raza! No. Eso no se va a quedar así. Ya tengo que cortar este video para no hacerlo más largo y no aburrirlos. Pero si apoyan mucho este video, le dan muchos likes y dejen un bonito comentario, se los voy a traer de nuevo. Pero Grow One modo tryhard, Grow One modo bestia, güey. Así que, eso depende de ustedes. Y pues nada, nos faltó explorar más cositas del juego, pero yo siento que solo podemos sacar más videos para hacer más contenido, Tilín. Así que pues nada, los quiero un chingo. Mucho besote, ya se la saben. Yo soy su pana Grow One y nos vemos hasta la próxima. Adiós.